en La Delicia de Maite cocinamos sopa depurativa. Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos pelando y lavando y cortando nuestras verduras. Empezamos por la cebolla. Vamos a pelarla, vamos a lavarla y luego la vamos a cortar en cuadraditos. Cuando queremos hacer una sopa o una crema de este tipo, que es depurativa, para limpiarnos, la cebolla nunca puede faltar. Una como mínimo, y si puede ser dos, mejor. Ya veréis lo bien que os sienta esta maravillosa sopa depurativa. Cuando tengáis la cebolla cortada, vamos a hacer lo mismo con nuestro puerro. Lo vamos a pelar, lo vamos a lavar y lo vamos a cortar en trocitos. Si conocéis algún otro tipo de sopa o de crema depurativa para limpiarnos este cuerpo que hemos maltratado en estos días de fiesta, me encantaría que me dejaras un comentario y me dijeras cómo hacéis vosotros la sopa o la crema depurativa. Esta sopa podéis perfectamente congelarla. Hacéis bastante cantidad y luego la podéis congelar, y cuando queráis utilizarla solamente tenéis que sacarla del congelador y dejarla descongelar para su uso. Os cuento cómo me la tomo yo. Yo la tomo durante todo el día, para el mediodía y para la cena. Al mediodía me tomo la crema, o sea, lo que hago es que trituro las verduras y le hago crema y me la tomo. Y por la noche solo me tomo el caldo, me tomo el caldito calentito y me sienta de maravilla. También, por supuesto, podéis hacerlo al revés. Al mediodía os tomáis el caldo y si veis que es poco lo acompañáis con algo suavecito, pollo a la plancha o un pescado a la plancha, y por la noche os podéis tomar la crema de verdura. Cuando hayamos terminado de pelar y de cortar el puerro, vamos a hacer lo mismo con el apio. Mirar esos hilitos, tenemos que quitarlos porque le da una textura muy fea a lo que es la crema. Se quedan esos hilitos y no es agradable. Una vez que lo hayamos pelado y lavado, lo cortamos también en trocitos, como he hecho con las demás verduras, con la cebolla y con el puerro. No sé a vosotros, pero me encanta cómo huele el apio. Ahora mismo estoy disfrutando un montón. Cuando lo tengamos toda la verdura lista, la añadimos a la olla. Vamos a añadirla
todas las verduras a la olla que vayamos a utilizar y lo ponemos al fuego. Cuando tengamos la verdura, añadimos agua, bastante agua, que la cubra bien. Cuando empiece a hervir nuestra sopa, vamos a añadirle la media cucharadita de jengibre molido. La pimienta negra recién molida, si es recién molida, muchísimo mejor. Sal, un poquito de sal, y esto es el gusto de cada uno. De todos modos, luego cuando termine de hacerse, probaremos a ver qué tal, si le hace falta o no sal. Mezclamos bien, tapamos con la tapadera y dejamos que se haga entre 15-20 minutos. Ya tenemos nuestra sopa depurativa. Y aquí ya tenemos, como estáis viendo, nuestra crema, en este caso he hecho crema para que veáis, o lo podéis tomar en sopa con las verduras enteras, ya es cuestión de cada uno. Como he dicho yo antes, yo me tomo al mediodía una cremita de verdura calentita que sienta estupendamente, y por la noche pues me tomo mi caldito, este maravilloso caldo depurativo que os va a sentar de maravilla. No os podéis ni imaginar cómo huele. En Las Delicias de Maite cocinamos infusión para desintoxicar. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. En una olla ponemos agua para hervir y añadimos nuestra canela en rama partida en dos y nuestro jengibre que lo hemos pelado y troceado. Cuando nuestra infusión haya hervido, apagamos, tapamos y dejamos que repose durante 10 minutos. Añadimos el zumo del limón y movemos. Lo ponemos en un vaso o una taza colado y añadimos una cucharadita de miel. Mezclamos y ya nos lo tomamos o bien caliente o frío, y al gusto de cada uno. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Cogemos cualquier tipo de bote de cristal, ya sea de conserva o lo que tengamos, y una cuerdecita lo decoramos, un lazo, lo que sea. Y luego cogemos una cañita con decoración y se la ponemos. Vamos a necesitar una lechuga, un trocito de jengibre, el zumo de dos limones, media piña natural, dos kiwis, un pepino y una ramita de apio. Ponemos en el vaso de la batidora todos los ingredientes: la piña, los dos kiwis, la ramita de apio, el pepino, el trocito de jengibre y el zumo de los dos limones bien exprimido. Agregamos agua y batimos un poco para que nos quepa la lechuga. Por último, lo que nos queda por añadir es la lechuga y batimos muy bien para que nos quede un batido con una textura muy fina.
Mirad qué color más bonito. Contra más fresquito, más bueno está. Hasta yo me veo más delgada. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.